12 pruebas especiales, el próximo viernes se pone en marcha el Rally de Villa Dolores. Los campeonatos de rally argentino de pilotos y navegantes entran en fase de definición. José María Pechito López no pudo lograr el campeonato del mundo de resistencia, que quedó en manos del Toyota número 8. En la Fórmula 1, Max Verstappen se quedó con todo y Fernando Alonso se lució subiendo al podio. El TC2000 volvió a Paraná en la fecha 11 de su campeonato. Nacho Montenegro, del Action Energy Sport, dominó en la carrera 1, mientras que Julián Santero, del Toyota Gazoo Racing, ganó la carrera 2 en un final dramático. La categoría llegará al Cavalén en la última fecha. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Rally Más Automovilismo, programa de día lunes, con todo lo que dejó el fin de semana, pero también ya palpitando la previa, porque estamos en semana de rally argentino, con epicentro en la ciudad de Villa Dolores, que ya vamos a estar comentando las novedades e incluso con recorrido confirmado. Pero comenzamos con la actividad en pista, fue motivo de cobertura de nuestro programa con Mariano Ramírez en la ciudad de Paraná. El TC2000 cumplió con una nueva fecha con un Nacho Montenegro que dominó la clasificación y también la primera final, Mariano. Así es, se largaba adelante con su compañero de equipo, el galgo Mariano Pernía, en la primera fila, compartiendo allí esa primera fila, y se quedaba el joven de Radatili con la primera posición rápidamente tras la primera curva, con un Facundo Arduzzo y un Julián Santero que iban a ir avanzando a fuerza de un gran manejo por parte de ambos y por supuesto con la utilización del push to pass para terminar metiéndose en la zona de podio. Una carrera que no tuvo mayores inconvenientes para Montenegro, se escapó rápidamente, sobre todo cuando empezó a tener algunas complicaciones luego de un toque con Escuncio Moro, Leo Pernía, y cuando empezó a tener complicaciones también Mariano Pernía, que le permitieron despegarse del pelotón a Montenegro, más allá que sobre el final, y ya lo vamos a ver, se acercó un poco Santero. Allí, Jaber y Mariano Pernía, el momento del sobrepaso para el piloto de Honda y un Julián Santero que aprovechaba. Iba pegado a la cola del Honda de su amigo también mendocino, Bernie Jaber, y Rodrigo Aramendía, que se encontraba con Persia en la pista. Se iba ancho el piloto uruguayo que está haciendo sus primeros años dentro del TC2000. Y un Julián Santero que también iba a ir a la carga e iba a lograr quedarse con esa segunda posición. Fíjese que venía quinto así Facundo Arduzzo, pero de a poco ganaba lugares para tratar de meterse en zona de podio y lo iba a terminar consiguiendo. La pelea entre los mendocinos, dos grandes pilotos, uno de Toyota y el otro de Honda, y un Arduzzo que ya iba a la carga por Mariano Pernía, mientras que Josito Di Palma iba a tener después algunos inconvenientes, lo veíamos también en el sexto lugar, lo mismo que el Chelo Ciarrochi, y no fue un buen domingo para los dos pilotos de la Octanos competición que manejan el FIAR. Un muy buen marco de público, y esto vale la pena destacarlo. Acompañó el sábado, que era sorpresivo, porque no es un día de habitual convocatoria para el TC2000, que solamente tenía la clasificación, y teniendo en cuenta que estaba el partido de Boca también, que lo veían propios y ajenos, lo veía todo el mundo. Y el domingo mucha gente se hizo presente en el Autódromo Ciudad de Paraná para disfrutar de esta penúltima fecha. Vale también destacar la cantidad de gente, porque el campeonato ya está definido. Entonces es más que positivo. Y seguramente en el cierre de campeonato en el Cavalén también va a ser a tribuna llena. Lo decimos siempre, el público cordobés y el rosarino son los que acompañan a todas las categorías. Escuchamos al ganador, a Ignacio Montenegro, tras ganar la primera carrera en el Autódromo Ciudad de Paraná. Segundo llegaba Santero, tercero Arduzzo, e iban a alargar de esa forma la segunda final. Lo escuchamos, ahora sí, al joven de Radatili, a Nacho Montenegro. Bueno, Nacho, felicitaciones. Una victoria, un podio, gran manera para cerrar el año, para empezar a cerrar el año. Sí, no me maté, mando la carrera, pero sí, contento. Contento con haber tenido la victoria, el tercer lugar ahora. Difícil la segunda carrera, con poco punto paz, poco ritmo comparado al resto. Me sorprendió la potencia que tenía Facu por derecho comparado al resto. Me lamento por lo que pasó, la verdad que no pude ver, pero sí lo vi tirado después de la curva número uno. Pero bueno, así todo creo que tuvimos una buena suma de puntos. Pensando en el 2024, ¿ya hay algo a ciencia cierta de tu futuro? De lo que se habla, de lo que se rumorea, es la posibilidad de correr en Europa y en otras categorías del TCR. ¿Qué hay de real en esto? Sí, es una verdad que estamos hablando ya con Jazz, que tenemos teniendo conversaciones firmes con respecto al 2024. Quedan cerrar ciertas cosas, todavía no tenemos nada cerrado, pero muchas cosas ya charladas.
La palabra de Nacho Montenegro, uno de las de los brillantes jóvenes que tenemos en el automovilismo argentino, junto con Jorgito Barrio, por así decirlo, pero es un piloto que está demostrando madurar rápidamente, Mariano, ¿no? En su forma de declarar. Tiene ya el chip europeo, me parece, ¿no? Disfrutémoslo porque se va. Disfrutémoslo en el Cabalén. Aprovechen los cordobeses porque todo parece indicar que el próximo año Nacho Montenegro se va para Europa y va a correr no solo en una, sino en dos o tres categorías del TCR a nivel mundial. Hay que ver si esto se confirma. Está teniendo conversaciones y tratando de cerrar el acuerdo con Jazz, que es, por supuesto, la marca que representa Honda dentro del TCR. Veremos qué ocurre. Y ahora es momento de repasar las alternativas de la segunda competencia, que tuvo lucha hasta el final, no exenta de polémica, Mario. Exactamente, porque largaba adelante Nacho Montenegro. Digamos, esta carrera se engrillaba de acuerdo a cómo terminaba la primera final dominical para el TC2000. Por ende, Montenegro compartía la primera fila con Julián Santero, tercero Facundo Arduzzo, que había llegado a subirse al podio. Y lo decía recién Nacho Montenegro, en la segunda final, con pocos push y la potencia de Arduzzo, que fue claramente muy buena a lo largo de todo el domingo, lo iban a relegar a la chubutense de Radatili. Por eso, rápidamente, Arduzzo se tiraba por adentro y buscaba pasarlo a Santero para también tratar de superar a Montenegro y capturar rápidamente la punta de la carrera. Así se ponía a la par el Fluence de Montenegro y el Toyota de Santero. Se iba ancho Julián luego de esa maniobra con Montenegro. No le iba a gustar mucho el mendocino, ya lo vamos a escuchar. Pero esto le permitía a Arduzzo quedar en la segunda colocación y rápidamente superarlo a Montenegro para quedarse con la primera posición de la carrera. Así, los inconvenientes para Josito Di Palma. Un Mariano Pernía que luchaba con Bernardo Javert. Detrás venía también Franco Vivian. Avanzaba el hombre de Renault. Y un Arduzzo que iba a dominar hasta casi la última vuelta. Así el momento del sobrepaso de Santero finalmente sobre Montenegro. Y decíamos hasta casi la última vuelta mientras vemos algunos inconvenientes en el TC2000 Series. Allí Traverso peleando con Kevin Felipo. Delante venía el cordobés de Colonia Carolla, Mateo Polakovic. La cámara está en la cola de su auto. Y un Fabricio Persia que por el momento dominaba. Matías Capurro se iba a terminar quedando con la victoria. Los problemas para Emiliano Stang, el ganador del domingo y líder del campeonato en la Fórmula Nacional, abandonaba en el TC2000 Series. Recordemos que comparten grilla y que esto iba a traer la polémica. La grilla compartida con el TC2000 Series, porque empezaban a llegar los de la punta y se encontraban con rezagados del TC2000 Series. Que tampoco van a levantar porque vienen peleando la carrera. Exactamente. ¿No? Pelean su posición. ¿Quiénes eran esos rezagados? Bueno, Juan Pablo Traverso, que tuvo que desertar, tuvo algunos problemas, pero Milton Bobel es quien lo obliga a frenar, y ya lo vamos a ver, allí lo tienen, a Facundo Arduzzo. Esto lo iba a complicar al piloto de las parejas y le iba a permitir a Julián Santero quedar mejor parado y tomar el liderazgo de la carrera. A mí me parece interesante esto. A mí le da otra alternativa, ¿no? Es como en el WEC, ¿no? Hay que esquivar. Claro, hay que esquivar. Hay que esquivar a los autos más lentos. El tema es que vio la frase de que el que se calienta pierde. Bueno, Arduzzo me parece que se calentó y no le salió bien, porque a raíz de esto le tiró un autazo a Bobel, también lo hizo con Persia, y allí se jugó en la última. Perdido por perdido, estiró el frenaje, no le salió bien, tuvo un mínimo roce con Santero, terminó yéndose a la leca, abandonando la carrera, y el volador mendocino cruzaba la bandera cuadros, quedándose con la definición de esta carrera para ser, por el momento, escolta del campeonato de un Leonel Pernía que ya tiene asegurado el título. La victoria para Santero y Matías Capurro, que se quedaba con el triunfo en el TC2000 Series. Felicitaciones, una gran victoria, luego una lucha ardua con Arduzzo a lo largo de toda la competencia. Sí, linda, linda carrera. La verdad que estoy contento por la carrera que se dio. Una lucha que no me gustó mucho la primera vuelta, ¿no? Con Montenegro ahí cediéndose un poquito, me llevo a la tierra, pierdo con Arduzzo. Y después de ahí fue intentar avanzar, intentar estar lo más cerca de Facu toda la carrera. Sabía que sobre el final iba a tener una chance por el ritmo que tenía el Corolla, pero bueno, sabía que no iba a ser fácil. Así fue, hasta la última vuelta peleándola. Un desahogo para un año que fue con altibajo, podemos decir, dentro de la categoría. Sí, un poco irregular, pero contento de terminar el año así, más competitivo, más cerca en las clasificaciones, con buen ritmo en las carreras, así que feliz. Gracias y felicitaciones. Gracias. La palabra del mendocino volador, Julián Santero, ganador de la segunda competencia en Paraná.
queda la última fecha aquí en el Cabalén, Mariano, pero a ver, vos que anduviste recorriendo los boxes, contanos qué se habla del futuro de la categoría, las SUV ya están listas, van a correr el año que viene, ¿qué se rumorea? Bueno, la idea en principio es esta misma semana poner a girar ya la SUV que se ha presentado en los 200 kilómetros de Buenos Aires, la Nibus, y de a poco van a ir a modo de goteo largando información en las próximas semanas, en los próximos meses desde la categoría, desde el Grupo Tango, sobre los equipos que van a confirmar las nuevas SUV para el año que viene. Hasta donde tengo entendido, y si no escuché mal, en la transmisión oficial Darío Ramón ya confirmó que va a haber dos Toyota SUV el año que viene. Así que de a poco van a ir confirmando los diferentes equipos y vamos a tener la posibilidad de tener a esta nueva generación de modelos del TC2000. Para destacar, le hice una nota por otro motivo a Leonel Parrido durante el fin de semana y me dijo que el año que viene lo más probable es que comparta equipo con su hijo, con Tiago. Esto ya habla a las claras de que, ni hablar si Tiago sale campeón, que tiene asegurado el pase al TC2000, pero si no, estaría todo hablado con Marcelo Abrogio en principio para sumarse al equipo oficial de TC2000 el año que viene, Tiago Parrilla. ¿Qué 2024 de transiciones vamos a tener en dos de las principales categorías de pista en Argentina? El TC, sí, con el cambio, claro, rotundo, que da la impresión que por una temporada van a convivir los modelos nuevos, sí, con los viejos. Y yo no descarto lo mismo en el TC2000. Yo creo que es una gran posibilidad. Una gran posibilidad. Más allá teniendo de en cuenta el contexto económico del país, son cambios muy rotundos, me parece que se van a dar de a poco. Sí, más allá de que es una estructura tubular que ya está y que es la misma que se está utilizando ahora, la que se va a usar en las SUV, hay que ver si todos los equipos hacen el cambio, si conviven las dos. Esto seguramente la categoría de a poco lo va a ir informando a lo largo de estos largos meses hasta febrero, que arranque seguramente el campeonato 2024. Y ahora es momento de hablar de rally, porque estamos en semana de carrera donde nada está definido en el rally argentino, que va a tener su penúltima fecha en Villa Dolores, en la provincia de Córdoba. Mientras repasamos imágenes de la temporada pasada y con la expectativa, José, Laura, Mariano, de ya estamos en esta etapa de definiciones que cada detalle cuenta, un Baldoni que viene desde atrás. Y parece como el más fuerte de los tres En este momento creo que sí, ¿eh? Me parece que el que viene mentalmente mejor es Baldoni. ¿Y conoce muy bien estos caminos? Sí, totalmente. Va a ser una carrera difícil y dura el tema. Navegante local, temperatura y un tramo que va a ser el filtro de la carrera, que es el del cruce de Altautina. Uh-huh. El de Ciénaga de Allende a Sarmiento, 23 kilómetros, en los cuales se mezcla veloz y trabado en el medio de la montaña. Yo creo que ese va a ser un poquito, el que haga diferencia ahí es el gran candidato a ganar la carrera. Y de nuevo los caminos de San Luis son protagonistas. Sí, exactamente, se va para con Lara, también está San Pedro, que está pegadito a Villa Dolores, y el tramo clásico de Piedra Pintada, que se llena de gente, la verdad, es un lindo tramo. Va por el medio de las casas. Claro, sí, en la parte del que es el balneario. Así que seguramente la gente va a estar baleándose y viendo la carrera. Seguramente el calor va a ser protagonista del fin de semana. Sí. Aunque no se esperan lluvias, quizá un poco menos de temperatura que la que estamos teniendo en este comienzo de semana. Pero sin lugar a dudas, la expectativa en la definición de los campeonatos, Laura. Por supuesto que sí. La mayoría de ellos abiertos. Excepción, me parece que la Copa Senior, que sí hay una ventaja importante. Seguramente aquí con puntos extra vamos a tener una definición apasionante en la mayoría de los campeonatos. Por lo menos en la clase mayor y en la Maxi Rally con seguridad. Y caminos clásicos, José, ¿no? Caminos clásicos, sí. Y después terminar el año en Concordia, que es uno de los lugares que menos se ha corrido. Porque Concordia se han usado etapas de cuando se corría en Concepción del Uruguay y creo que como rally de Concordia fue solamente una vez. Así que bueno, eso es todo nuevo. Y con 11 pruebas especiales repasamos el cronograma de este rally de Villa Dolores. La carrera comienza con el shakedown, 2 kilómetros 900 metros el viernes a las 12:30 y habrá una rampa de largada en el Teatro Griego de Villa Dolores esa noche a las 21 horas. El sábado 11 de noviembre la actividad comienza con la prueba especial 1, Mina Clavero, Ciénaga de Allende, 11 kilómetros 500 metros a las 9:13. La prueba especial 2, la que decía José María, Ciénaga de Allende, Villa Sarmiento, 23 kilómetros 720 metros a las 9:36. Habrá luego un flexi service y reagrupamiento y una segunda pasada por estos mismos tramos. La prueba especial 3 a las 12:54 y la 4 a las 13:17. Luego habrá una quinta prueba especial para terminar el día, Piedra Pintada,
Para Dordón Poggi, 5 kilómetros, larga a las 14:10 y el primer auto va a estar ingresando al parque cerrado ese sábado a las 15:45. Nos vamos a la actividad del domingo, Pro Especial 6, San Pedro, 11 kilómetros, 60 metros, a las 8:23 larga. La Pro Especial 7 con Lara Lafinur, 15 kilómetros, 250 metros, a las 9:16. Pro Especial 8, Piedra Pintada para Dordón Poggi, a las 10:24. Hablar luego, un flexi-service, un reagrupamiento y una segunda pasada por estos mismos tramos. La Pro Especial 9, a las 12:27. La Pro Especial 10, a las 13:20. La Pro Especial 11, a las 14:28. Y el ingreso a Parque Cerrado, esto es para el primer auto, a las 14:48. Serán 138 kilómetros de competencia dividida en 11 pruebas especiales. Y sin lugar a duda, el público se va a dar cita en gran número al costado del camino, José, Laura, teniendo en cuenta que junto a Mina Clavero es de las zonas donde el público más gusta del rally, ¿no? La tierra de Ernesto Mario Soto. Así que seguramente vamos a tener un gran marco de público. Lo vimos en el Rally Argentina, en el válido por el COASUR. Me imagino lo que será ahora con esta apasionante definición de los campeonatos. Y vamos a estar ahí, obviamente, Rally Más Automovilismo presente en esta anteúltima fecha del Rally Argentino. Ahora es momento de una pausa en nuestro programa. Los dejamos con Córdoba y la industria del turismo. En Córdoba, el turismo es producción, es empleo, es mejor calidad de vida para los que invierten, para los que trabajan y para los que disfrutan. El turismo crea puestos de trabajo, construye caminos, transporte, energía y conectividad. Ese es el cambio. Elegí Córdoba. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Micolini Autopartes. Ventas por mayor y menor. Micolini Autopartes. Nueva dirección. España 933, Jesús María. Micolini, todo en autopartes eléctricas. Silvia, ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara, pediría dermicina? Sí. Y este 2 en 1 le vendría muy bien. ¿Te cortaste? Adermicina. La vitamina D de su fórmula regenera la piel. Y mira esa paspadura, pobrecito. El óxido de zinc calma la irritación y el ardor. Y ojo con el fuego, pero si ya te quemaste... Adermicina, porque tiene ácido bórico y benzocaína para desinfectar y anestesiar el dolor. Adermicina es una pinturita. Si tu piel hablara, pediría adermicina. ¿Cómo desbloquear tu nariz en 3 movimientos?
Abrí tu botiquín, agarrá tu Alernix Spray. Realiza una aplicación en cada orificio nasal. Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas. Ahora respira tranquilo con Alernix Spray. Chicas, vean esto. Es el nuevo Evagina Deo Íntimo. Tremendo, a ver, mostrame. Un desodorante que mantiene fresca la zona vulvar todo el día. Este es el invento del siglo. Claro, ¿no? Tenés tu desodorante para las axilas y ahora este para la zona íntima. Ah, espectacular. ¿Y el pH? Lo respeto. ¿Dura todo el día? Sí. ¿Y lo puedo llevar en la mochila, en la cartera? Lo que vos quieras. No, bueno. La frescura que se siente. Nuevo Deo Íntimo y Vagina. Lo vas a amar. Ante una cicatriz, podés sentir muchas cosas. Pero no sientas resignación. Con Cicatricure Gel podés mejorar su textura, tamaño y color. Hasta se puede desvanecer. Cicatricure Gel con Regenerare Complex. En 8 semanas, mejora cicatrices, quemaduras y estrías. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Cicatricure, soluciones más profundas. Y este mes, encontralo en tu farmacia con la segunda unidad al 50%. Me encanta disfrutar de la comida. Y me encanta Hepatalgina, porque me hace sentir bien. 30 a 40 gotas de Hepatalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Hepatalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de Hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos. ¿Estarán listas tus piernas para la experiencia cannabidiol? Nueva crema CBP con cannabidiol. Por menos sensación de hinchazón y pesadez. Por más piernas relajadas. Super efecto frío. Mejor piel, incluso en zonas con varices y arañitas. Nueva crema CBP con cannabidiol. La sensación definitiva. Si en verano los mosquitos, los sarpullidos y las alergias nos convierten en DJs de la piel, aliviate con la Fedril. Tiene el activo número uno para calmar el ardor y la picazón. Su textura liviana permite una rápida absorción, calmando rápidamente alergias, irritación y piel roja. Este verano, no te rasques. La Fedril. Calma, alivia y protege. Ser único, ser real, siempre dar lo mejor. Segundo bloque en nuestro programa presentado por Lobo Race. Lobo Race. Bolsos para accesorios de competición. La mejor calidad del mercado. Resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, Circuito Lobo Race. Lobo Race. Pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y es momento de continuar con todo lo que dejó la fecha pasada del Rally Cordobés con Epicentro en Almafuerte. Les debíamos más palabras de ganadores y este es el testimonio. Y llegó la victoria, una carrera extremadamente especial. Volver a la montaña, correr con tu hermana, más no podés pedir. Sí, la verdad que no, que estamos muy contentos. Esperamos siempre esto con mi hermana. El día que arrancamos sabemos que era lo que venimos a buscar. Cada vez que venimos a correr, venimos a tratar de ganar, por más que no tenga mucha carrera y todo eso. Bueno, ella ya sí, que ya viene corriendo hace un tiempo. Pero bueno, estamos muy, muy contentos y más que nada compartirlo con ella, el primero es algo especial. Mario, y bueno, tenía que llegar y en la montaña, carrera especial, felicidades por esta gran victoria. Dale, sí, después de esperar las 5 o 6 carreras viéndola de atrás, hoy se nos dio y en los trazados que más le gusta a uno, que es la montaña, son prime del nacional y del mundial, que es un espectacular su prime. Contame el trabajo de Nico, ¿no es fácil correr con el hijo de navegante, o sí? No, sí, él agarró yo confianza con él y él es muy despierto en el auto, me va continuamente animando o frenando cuando me tiene que frenar, cuando uno viene pasado, trabaja muy bien, es un muy buen copiloto y bueno, déjame saludar a todos los copilotos hoy en su día. Fue una muy linda carrera, digo, la pelearon siempre. Sí, éramos 5 o 6 primero en la categoría y veníamos en 5 o 6 segundos, o sea que era prime por prime. 4 de 4 Fernando Valero, pero esta vez en la montaña. Sí, la verdad contento, una gran carrera, una carrera dura, la verdad dura, el piso se rompió mucho, pero bueno, pudimos sortearla y pudimos pensarla también en la carrera, donde sí, donde no, y pudimos ganarla, ¿no? Una carrera fue linda, interesante, más allá de la dureza, digo, porque caminos mundialistas. Sí, los tramos eran espectaculares, me daba gusto correrlo. La verdad que eran tramos, estuvo muy bien acomodado todo, la verdad que
Una pena, venía muy parejo con Vera, otro chico más, y bueno, se retrasó, no sé qué pasó, tuvo que abandonar. Pero bueno, contento, ¿no?, por el resultado este, ¿no? ¿Y no te le hicieron fácil esta vez? Hola, Héctor, no, la verdad que no. Estamos muy competitivos, la categoría está para cualquiera. Los primeros 4 o 5 de adelante puede ganar cualquiera. Está muy difícil. ¿Cómo fue el tránsito en montaña? Bien, salimos siempre rápido, no salimos a especular nada, a pesar de que estamos con buenos puntos para el campeonato, pero queríamos andar bien y queríamos ganar, y se nos dio. ¿El título está a nada? Sí, a nada, a nada, a nada. Creo que presentándonos la próxima ya estamos ahí. Pero vas a correr la carrera, es la forma de festejar. Sí, lógico, vamos a correr y vamos a tratar de ganarla también. Wilson, quinta victoria de la temporada y muy peleada de nuevo, ¿eh? Hola, buenas tardes, Héctor, la verdad que sí, un carrerón como tiene de costumbre el N2, una categoría tan pareja, la verdad que fue un carrerón. Corrimos tramo, décima, toda la carrera con Seba, y bueno, pusimos todo lo que hay que poner en el último tramo para poder ganarla. Ganamos por 3 décimas, así que un carrerón, muy contento porque tiramos 10 puntos la diferencia en el campeonato y vamos a definir la última con por ahí un poquito más de tranquilidad. Igual hay que correrla, así que bueno, vamos por todo la última carrera y tratar de obtener el campeonato en N2, que es el objetivo, el segundo objetivo del equipo. El primero ya se dio, que fue ganar el campeonato de equipo, el MM4, y bueno, la verdad que felices. La palabra entonces de los vencedores. Felicitaciones para todos ellos, para sus respectivos copilotos también, en esta gran presentación del Rally Cordobés en Almafuerte. Ahora es momento de hablar de EPEC, que sigue a la vanguardia tecnológica con la colocación de medidores inteligentes. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Ya comenzó la instalación de 200.000 nuevos medidores inteligentes en hogares y casas de familia, promoviendo el consumo responsable de energía, ya que le permitirá a los usuarios controlar su consumo en tiempo real y así adecuarlo para disminuir el costo en la factura. EPEC. Y ahora es momento de hablar de José Mario López, que lamentablemente no pudo conseguir un nuevo título mundial ya desde el comienzo. Laura, se vio complicada la carrera. Así es. Cuesta entender, Mariano, que en una carrera de 8 horas suceda la situación como esta. Sí, en la primera curva, increíble lo que le iba a terminar pasando al Toyota número 7 con Mike Conway, que estaba arriba en ese momento, el auto que tripula junto a Kamui Kobayashi y José María López, que iban a terminar saliendo segundos, pero, como decíamos, en la primera curva de la carrera se encuentran con el Cadillac número 2 de Bamberg. Azul. Sí, que bloqueó, golpeó al Toyota número 7, que como decíamos en ese momento lo tenía Conway arriba, y lo hizo entrar en trompo. Esto iba a obligar al trío a remontar toda la carrera. Ya lo tenemos visto desde el cielo. El momento en el que bloquea se pasa en la primera curva, increíble, y le termina complicando la carrera y por ende el campeonato, porque quien iba a tomar la punta era el Toyota número 8 de Wemi, Harley y Hirakawa, que iban a terminar quedándose con el campeonato, iban a sacar una ventaja muy difícil de alcanzar. A ver, hay que decir que Conway ya era tercero a la hora de haber comenzado la carrera, o sea, se recuperó rápido y esto habla de la supremacía de Toyota. Y aquí los problemas entre las Ferraris. La número 50, conducida por Fuoco, Nielsen y Morina, que completó el podio luego de haber luchado con la Ferrari 51. Sí, intenso, ¿eh? Con todo, ¿eh? Sí. Con la Ferrari de Calado, Pier Guidi y Giovinazzi. En las últimas horas de la carrera se iban a encontrar. Diferente a lo que pasa con Ferrari en la Fórmula 1. Miren el equipo cómo estaba. Me parece estaba. Que lo mismo, ¿no? Falta una hora y media para terminar. La misma estrategia. Allí los inconvenientes para la Ferrari, pero lo que decíamos, iba a terminar saliendo segundo el Toyota número 7. El de Pechito López no le iba a alcanzar, tenía que terminar por delante del 8 para ser campeón. Esos 30 segundos de ventaja que tomó el 8 fueron demasiado insuficiente para quedarse con este nuevo campeonato del WEC, que va a comenzar su temporada 2024 el próximo mes de febrero con el prólogo y la fecha número 1 en Doha, en Qatar. Hay que decir también que Esteban Guerrieri junto a Bautier Biscou fueron duodécimos en Hypercar. Perdieron 40 minutos por problemas técnicos. Nico Barrone junto a Kittin y Katzburg con el Corvette en la LM GTAM fueron séptimos. Y Luis Pérez Compán fue noveno junto a Guadu y Rovera en la misma categoría. Allí el festejo para los campeones
del WEC del Campeonato Mundial de Resistencia 2023. Y ahora es momento de las noticias en nuestro programa con el Sprint. Miguel Grosso volvió a la victoria en el turismo promocional superando a Joaquín Jón y Matías Castro en la final de Capicor disputada en el Autódromo de Río Cuarto por la octava fecha del certamen. En la clase A cordobesa fue triunfo de Luciano Pacciaroni, seguido de Federico Carosella y Agustín Compagnucci. Sergio Grigol ganó en la monomarca 1.4, precediendo a Lucas Belbruno y Nicolás Del Bianco. Luciano Pacciaroni ganó también en la Fórmula 3 cordobesa. Esteban García y Juan Olmos completaron el podio de las monoplazas. Mario Ceravalle, en tanto, se llevó la octava fecha del turismo cordobés histórico, seguido de Daniel Barbero y Eduardo Baudo. Nos vamos al TC Mouras. Ignacio Faín con Dodge cortó una racha de 8 carreras sin victorias y obtuvo su cuarto triunfo de la temporada del TC Mouras en el Autódromo de La Plata. Jeremías Cialci con Torino y Tomás Ricciardi con Ford escoltaron al ganador. Jorge Barrio lidera ahora la Copa de Oro con 8 puntos y medio de ventaja sobre Jeremías Cialci con Torino. En el TC Pista Mouras hubo dominio de Gastón y Anza con Chevrolet, quien se impuso por séptima vez en el año. Y Anza lidera el torneo sobre los Ford de Faustino Cifre y de Benjamín Ochoa, cuando queda solo una fecha por delante. Santiago Biaggi y el cordobés Marco Dianda, ambos con Dodge, completaron el podio. La última fecha del TC Mouras se disputará del 24 al 26 de noviembre en el Autódromo de La Plata. Juan Pablo Giannini con Ford Ranger ganó la penúltima fecha de la Copa de TC Pickup, que tendrá una definición apasionante con 3 pilotos encerrados en apenas 3 puntos y medio. Juan Pablo Giannini, a 4 vueltas del final, superó en una gran maniobra a Mariano Werner y su Toyota Hilux, quien terminó segundo. Diego Ciantini con Amarok quedó tercero en la carrera y en el playoff a 3 puntos y medio de Giannini. El piloto de Alberdi, Sebastián Salce, debutando en el TC Pista Pickup, ganó la carrera final con una unidad del equipo SAP Team. Lo escoltó Lucio Calvani, mientras que tercero finalizó Elio Craparo, quien llega como líder a la fecha final a disputarse los días 25 y 26 de noviembre en el Autódromo de La Plata. Hablamos de NASCAR por última vez en el año. Ryan Blaney, a bordo de un Ford del equipo Penske, con su segundo lugar en el óvalo de Phoenix, alcanzó su primera corona en la serie NASCAR 2023. Ross Chastain con Chevrolet quedó fuera de la pelea, pero fue el ganador. Kyle Larson, otro candidato al título, luchó por superar a Blaney, pero este logró contenerlo y lo relegó al tercer escalón del podio. Para el equipo Penske, este es su cuarto título y el segundo consecutivo. El campeonato llegó en la octava temporada completa para Blaney, piloto de 29 años. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos por la compañía y los invitamos a seguirnos el próximo viernes aquí en la pantalla de tele. ¡Chau, chau! ¡Chau!